aquí como... Miren, podemos tener el bounce, el rebotar. ¡Oh! ¡Hey! Me andan moviendo las plataformas. Y miren, para que vean que sí tienen justificación para volar, esas luces de abajo que tienen las plataformas son propulsores. ¡Uy! Pero vamos a ir al otro, ¿no? Al que tenemos que ir. Esa... Este no. ¿Sí era ahí? Ok, sí será aquí, gente. Sí era aquí. Vamos a ir ahora sí a jugar el siguiente nivel de Cyberspace. No es suficiente para realizar la conexión, dice. Una pieza no basta. Busca a otro objetivo y consigue su engranaje. Ay, vamos a tener que enfrentar al jefe. Al mini jefe. Mini jefecillo. Uf, que se ve mil veces mejor aquí. Se ve increíble. Gente, no puedo esperar a los mods. ¿Se imaginan que pongan al Sonic de la película? Estaría ultra épico. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. ¡Ah, mis patadas! ¿Por qué no funcionan mis patadas? ¡Ah! Quería hacer el... ¿Ah, vieron eso? ¡Qué roto! Y no tiene estamina ni nada. No tengo un límite. O sea... ¡Oh! Ok. Eso. Y luego... Y ya valió chorizo. ¡Órale! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué épico! Estoy en el máximo poder, gente. ¡Qué épico! Está mil veces mejor que la versión que jugué. Ahora sí, podemos ir. Está bien épico, gente. Está bien épico, pero yo la verdad prefiero jugarlo con los zapatos normales. Así que luego voy a hacer, voy a volver a jugar esto con los zapatos normales. No me gustan los zapatos de exploradores, de explorador. Prefiero los tenis tradicionales. Vamos ahora sí. Ustedes díganme en la sección de comentarios qué prefieren, los tenis normales de Sonic o los tenis explorador que traigo ahorita. Pero es momento de jugar un Cyberspace. Dice, regresa al ciberespacio tantas veces como sea necesario. Ok. Necesitamos las llaves, así que dice, alcanza la meta, consigue un tiempo de rango S, acaba con 80 rings, obtén el ring de estrella roja. Va. Va. Va que va. En estas cinemáticas sí salen los zapatitos. Porque esta cinemática es de tiempo real. Supera el portal 1 de 2. Yo lo que me pregunto es por qué. ¿Por qué todos los de Cyberspace se parecen al. Al Green Hill? O sea, yo todavía no tengo. No tengo esa duda, gente. Bueno, aquí tenemos uno diferente, pero qué precioso que se ve, ¿eh? Ok, vamos a cumplir el primer reto. Que es terminarlo rápido, en ese. ¿Ok? Vamos a hacerlo rápido. Aquí hay una estrella roja. No me voy a concentrar en las estrellas rojas, gente. Quiero acabar rápido. ¡Ah! ¡Casi me caigo! ¡Qué buena reacción! Aquí hay una estrella roja, la voy a tomar. O sea, las que puedan las voy a tomar. Las que no, no. Aquí hay una, ya la vi. ¡No! ¡Ya! La perdí, gente, la perdí. Eso estuvo raro, ¿eh? Eso estuvo un poquito raro. Pero, gente, se pueden saltar las cosas en el mapa. O sea, no tienen que seguir esta ruta específicamente que yo estoy siguiendo.
No importa, ya perdí los rings, pero bueno. Ahorita hacemos el reto con la S, ¿ok? Ahorita hacemos el reto con la S. Lo vamos a repetir. Ya por lo menos tenemos los rings rojos. Conseguimos una C. No importa, vamos a darle repetir para jugarlo bien. Repetir. Ahora sí vamos a conseguir las demás las demás llaves, gente. Vamos a máxima potencia. ¡Ah! ¡No! Perdí mi ruta. Esto no es bueno. Era mejor la ruta de arriba. ¡Woo! Venga. ¡Ah! Se me olvida que se golpea con la X. Confundo los botones. Vamos con más de 80. Rings. ¿Se puede? Vamos, venga, venga. Creo que ya no alcancé los 80 rings, gente. ¿Sí? Esta ruta no la conozco. Creo que es la mejor ruta la de arriba. ¿O no? No sé. No sé, gente, ya no sé. A ver, que nos dé el rango S, por favor. ¡No! No nos dio el rango S. ¿Cómo? Sí lo hemos hecho muy rápido, pero bueno, obtuvimos la mayoría, así que con eso tengo. Con eso tengo. Pero bueno, sí, no me gustan tanto estos zapatos, gente. No me gustan tanto estos zapatos. Así que yo lo voy a volver a jugar, pero sin los zapatitos. Con los zapatos clásicos, estos no me gustan. Qué bonito, pero se ven muy bonitos los gráficos, ¿eh? Eso sí se ven preciosos los gráficos. Espero que podamos ver la ropa personalizada en más cinemáticas, gente, y no solo en estas. Porque me gustaría ver a los Up Shoes más seguido. Y ahora sí vamos a ir por la primer Chaos Emerald. Y ahí está la segunda. Y son tres, gente. Se supone que son tres. Ya se nos ha abierto el puente por fin para poder ir por los demás desafíos y comenzar nuestra aventura. A ver. ¿Dónde está el puentecito? Ahí está. Es que ya ando medio dormido, gente, porque ya es tarde. Ya es un poquito tarde. Miren, vamos a disfrutar de estos gráficos, gente. Para que nos adelantamos, para que hacemos todo rápido. Hay que disfrutar de los gráficos. Miren qué hermoso se ve. Se ve bien precioso, la verdad, Se ve increíble. Ok, vamos arriba. ¿Tenemos que cruzar por aquí? No, miren, podemos subir un por acá. ¡Se nos resbalamos! Ahí está, ven. Que sí se puede saltar. Ok, vamos por el corazón. Eso es. Eso. Ah, y esos tenemos que recolectarlos, gente. Porque los llevas al líder. Y te ayuda a mejorar tu velocidad. Venga, dame ya. Dame ya. Dame ya. Ahí está. No me lo quería dar. Pero qué hermoso se ve gráficamente, gente. La verdad. Creo que es el juego de Sonic con mejores gráficas, Con mejores gráficos. Creo que nuestro objetivo de hoy va a ser liberar a Amy. Y hasta ahí le vamos a dejar. Espero que pronto me den los Up Shoes. Pero bueno, sí, vamos a liberar a Amy. Este gameplay va a ser un poco rápido. Digo, un poco largo, perdón. No rápido, va a ser largo. La verdad es que está hermoso, gente. Está muy bonito. Ya me ha gustado bastante. Me ha gustado mucho más que la versión que jugué de Nintendo Switch.
muchísimo, muchísimo más. A partir de ahora podrás explorar la isla y buscar las que ya sabemos. Si te pierdes, intenta resolver los desafíos de la zona. Esto te permitirá desbloquear partes del mapa. Ya lo sé, po. 40 fragmentos de recuerdo de Amy. Ah, ok, ya me los ha dado. Ya podemos ir con Amy y todo, pero no quiero todavía. El sello de una de las células se ha roto. Follow me. Ya quiero mis zapatitos. Miren, aquí hay algo. Aquí hay enemigos, ¿eh? ¡Fua! ¡Órale! ¡Toma! ¡Ah! No le quiso dar patadas el Sonic. ¿Qué es esto? ¿Esto era un puzzle? Ok. Oh, nos ha dado una frutita. Hemos desbloqueado parte del mapa. Ahí está Amy, miren, ya la podemos encontrar. Ya sé. Puedo colocar señales en el mapa, ya lo sé. Vamos a recolectar estas semillas de poder y a utilizar estos rieles que no llevan absolutamente ningún lugar. A ver. ¡Wow! ¡Ok! Sí llevan a un lugar. La cámara permanecerá fija en el escenario principal. Ok, gente. Es una manera de moverse rápido entre islas, ¿eh? ¡Wow! Ok, voy a volver. Espero que pueda volver. Ok, estamos volviendo al inicio muy rápidamente. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué épico! Estamos recorriendo toda la isla entera con rieles. Y aquí estamos en el inicio, gente. Ok, vamos a volver allá. ¡Ups! Vamos a volver a donde estábamos. Estuvo épico, ¿eh? Está bien genial. ¡Woo! ¡Wii! ¡Woo! ¡Wii! Pero hay que estar atentos porque te puedes caer. ¡Oh! 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 ¡Así llegó! ¡Vamos, Sonic! ¡Vamos! Va bastante rápido, ¿eh? No sé por qué dicen que es lento Sonic. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué me salvé! Ok. ¡Me salvé! ¡Gente! Me caí accidentalmente, no sé cómo. Pero me salvé épicamente, ok. Eso estuvo muy, muy raro. Ya estamos de vuelta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miren, aquí tenemos un robotcito. ¡Au! ¡Au! No hay que dejar. ¡Oh, oh, oh, oh! Lo destrozamos con esas patadas. Súper fácil, Súper fácil. Aquí tenemos un corazoncito. Gente, ya no necesitamos realmente vencer a este jefe para poder desbloquear cosas para Amy, porque ya tenemos muchas. Muchos corazoncitos. De hecho, aquí está. La vamos a liberar. Pero todavía no. Vamos a resolver estas cosas, estos acertijos, ¿ok? Ok, esto está súper fácil. Simplemente hacemos esto. Y ya está. Baradadam, pam, pam. Ya sé, ya me diste el mapa. Ya de. Y ahora sí, tomamos el corazoncito. Y vamos a ir por el otro corazoncito de aquí. El pedazo de recuerdo de Amy. Aquí arriba hay. Así que. Hay que subir. Y están esas moneditas que no sé realmente para qué sirven. Sí. Ya sé que quieres trepar a eso, Sonic. Son monedas especiales que usan en los portales púrpura. Consigue todas las que puedas y busca los portales escondidos para usarlas. Portales escondidos, Y tenemos aquí un corazón rojo. Vamos a explorar la de... Oye, esperen. Me faltó... ¿Alguien, no? Sí, aquí está. Vamos a explorar la cosa de allá. Miren, aquí tenemos otro de estos. ¡Hola! Se me olvida que es con la Y. Ok, vamos a intentar de nuevo. Eso es. ¡Toma! ¡Uhú! Está genial, gente. Está bien épico este poder. A ver.
¡Ura! ¡Toma! ¡Eso es! Y ya quedó. Estos robots pueden dar corazón de cristales. Cristales de rojos y azules, gente. ¿Qué es esto, tú? ¿Quién es? ¡Toma! ¡Toma! ¡Au! ¿Cómo te atreves? ¡Oh, me dieron un engrane! Ven, les digo que les pueden soltar cosas muy interesantes. Con esto ya podemos ir aquí e ir al siguiente cyberspace. Pero primero yo quiero ir allá. Allá arriba, que no sé cómo llegar. Ok, por aquí. Vamos a ir allá arriba. Eso, de hecho vamos a... Vamos bien, vamos bien. ¿Qué me vas a dar? Absolutamente nada, eso es lo que me ha dado. Absolutamente nada. Pero bueno, vamos a subir por aquí. ¡Un corazón! ¡Qué bien! ¿Y ahora? ¡Hola! Quiero subir la torre. Pues por aquí no hay espacio. Ok, muy bien. Por aquí sí. Y... cuidadito aquí que te puedes caer, ¿eh? Ya sé. Vamos a ir para arriba. ¡Wow, wow, wow, wow! Ahí está, perfecto. Vamos por esas monedas moradas. A ver si luego podemos utilizarlas en algo, gente. Digo, en eso de los portales se hace, pero a ver si luego podemos encontrar alguno. Quiero ir por aquí. ¡Woo! ¡Oh! ¡Ah! Se supone que aquí debemos de llegar en un puzzle, pero pues todavía no lo encontramos, ¿ok? Tenemos que llegar aquí en un puzzle. Venga, pero miren, sí funcionan bien las animaciones. Creo que el puzzle es este. Sí, el puzzle es este, gente. El puzzle es este. Vamos a trepar hasta la punta. Otra vez. Sí, 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 sí. Y miren, allá está un jefe. Ok, es que amigos, gráficamente está hermoso el juego. Lo siento, pero es la verdad. Esperen, por aquí. Por aquí, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba. Eso, y ahora por ahí, muy bien. Ahora hacia arriba. Y ya hemos llegado. No, todavía no. Ahí está, eso es. La verdad no sé por qué se quejan de que Sonic es lento. Por favor, haz más rápido. Me voy a perder el reto. Ahí está. Lo hemos logrado. No sé por qué la gente se queja de que Sonic es lento si no lo es. Realmente es bastante rápido. Y me da una sensación de Sonic Adventure este juego. Por eso me encanta, gente. Porque me recuerda al Sonic Adventure. Aquí tenemos esta cosita. Y no me quiero bajar de ahí. Vamos a tirarnos, ¿eh? ¡Woo! No tiene caída de... ¡Oh! Sí tiene animación de aterrizaje. ¡Qué bien, eh! ¡Oh! ¿Tú qué quieres? ¡Órale, órale, órale! Eso está súper fácil con las patadas. Pero ha llegado el momento de enfrentar al boss. Aunque me gustaría esperar a que se hiciera de día, pero bueno. Es que, gente, está brutal que puedes explorar todo. ¡Es la verdad! Es la verdad, gente, lo siento. Es la verdad, es la verdad. Vamos a subir, quiero subir ahí. Está hermoso. Esto ya lo hicimos. Miren, allá está la base de Eggman. Vamos a enfrentar este... Es que se ve hermoso, gente. Visualmente, lo siento, se ve precioso. Me encanta. Vamos a enfrentar ya a este titán. Ya sé cómo vencerlo. Es el titán de la primera parte del primer demo. Cuidado con su... ¡Oh! ¡Ah, puedo hacer trucos! Puedo hacer trucos, gente. Se me olvida eso, ¿eh? Esta parte está súper fácil. Sales volando hacia arriba. Y ahora pues yo tengo un buen poder, que es este. Miren. O sea, ahora lo puedo dejar presionado así. Y fácilmente lo puedo destruir. Pero antes tenía que hacerlo de otra forma. Antes tenía que golpearlo. Y era mucho más complicado golpearlo con el cuerpo. Ahora es más fácil darle con las patadas aéreas.
Miren, antes lo tenía que hacer así. Miren, 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 miren. Y pa 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 pa. ¡Boom! Pa pa pa. Pero es más arriesgado, así que es mejor que haga esto. ¡Toma! ¡Me pegó! Pero es que gráficamente está bien épico, gente. Lo lamento, pero es la verdad. Es la verdad. Vamos a darle un golpe así y luego... ¡Es más fácil haciendo esto! ¡Oh, qué loco que te está! Me encanta, ¿eh? Me encanta. Estas patadas están rotísimas. Muy, muy, muy rotas. Y tenemos otro engranaje. Vamos a dirigirnos aquí a la nave de Eggman para que vean lo que dice Sonic. Tecnología de Eggman parece abandonada. Será mejor tener cuidado. Entonces, ¿será que Eggman tuvo algún problema? ¿Será que Eggman tuvo algún problema, gente?